I wanna be the best in the game, invest in my name. Check no restraints, I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess and I change. Possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints. Money, clout and fame, mud disease. ¿Qué onda, mis amigos? ¿Cómo están? Espero la estén pasando muy, muy bien, muy chévere. Como lo vieron, andábamos, ahora sí que andábamos paseándonos. Bueno, no paseándonos, estábamos trabajando, haciendo unas entregas aquí en el metro de la Ciudad de México, porque vendemos algunos artículos por internet y las entregas las hacemos dentro del metro de la Ciudad de México. Entonces, ahorita vamos llegando a la casa. Aquí está mi esposa. Como les digo, vamos llegando y qué es lo más reconfortable que llegar a tu rico y exquisito sofá. Entonces, ella es la que nos va a decir cómo surgió la idea. Pues lo que pasa es que yo tenía mucho tiempo diciéndole a mi esposo que quería unas bolsas que son estas como de tipo papel para poder entregar los productos y pues que se viera más presentable, que tuviera un mayor impacto en los clientes. Pero ya habíamos como pues buscado qué tal, en cuánto salían las bolsitas y pues no, a lo mejor no decir caras, pero como que no estábamos en el momento perfecto para poder hacer un pedido grande de esas bolsas. Y pues entonces se nos ocurrió una idea porque fuimos a comprar un café a Starbucks, nos dieron esta bolsita. Entonces yo le estaba comentando a él que de estas bolsas eran las que yo quería para entregar el producto. Y entonces nos vamos a dar a la tarea de desarmar esta bolsita y pues ver cómo es que se hace para darnos una idea. Y a lo mejor las podemos hacer nosotros. Como mi esposa lo acaba de mencionar, nos vamos a dar a la tarea de desarmar esto, darnos una idea. Obvio, vamos a modificar las medidas porque pues, lamentablemente en esta bolsa no cabe el producto que vendemos. Con Kimo de chismosa, siempre la argüendera. Entonces la desarmamos, sacamos medidas, vamos a modificar medidas y nos vemos en un rato más ya en la mesa de trabajo para empezar a armar nuestra bolsa. Bueno, para la bolsa vamos a ocupar papel craft, nuestra regla, puntillas, ya porque nosotros vamos a ocupar este lapicero. Esto es opcional, depende de ustedes cómo les guste trabajar. Pueden hacer los cortes con cúter para que sea más limpio, para que sea más continuo, o tijeras en su caso. Yo la verdad, cuando son cortes, en este caso que van a ser muy largos, no me gusta hacerlo con tijera, pero vuelvo, repito, esto es opcional. Una perforadora y silicón frío. Entonces vamos a dar. Me voy a estar apoyando, o nos vamos a estar apoyando con este pedazo de madera para hacer el corte y pues para que mi esposa no me mate, ¿verdad? Porque si le damos así con el cúter, pues obvio voy a dañar la mesa. Entonces voy a usar esto.
mi lapicero que se me perdió. Bueno, así ya nos quedó la bolsa. Este es el resultado final, el producto terminado. Decidimos hacerle otro, bueno, decidimos perforarle en otro lugar un poco más alejado para que se pueda distribuir mejor el peso de la bolsa, porque sentíamos que en esta parte, pues como que no. Entonces lo alejamos un poco. Así va a ser ya nuestro, pues sí, nuestro prototipo, nuestro diseño de bolsa, que nos encantó, nos fascinó. Y pues bueno, aquí en esta parte, pues ya mi esposa se aventó unos trazos, ahora sí que un layout para ver dónde nos gusta y dónde posiblemente va a quedar el logotipo de nuestra tiendita. Pues sí, ya me tengo que despedir porque mi esposa me va a poner a trabajar. Más bien nos vamos a poner ya a trabajar, a hacer esto, para pues ya se acerca el fin de semana y tener las listas, las primeras bolsas para las clientas que ya estén chidas. Entonces, pues yo me despido sin más por el momento. Espero les haya gustado y si fue así, no olvides regalarme pulgar arriba. Ya me van a poner a trabajar. Entonces, nos vemos en el siguiente video. Así que, bye bye.